Noemí Galera habla sobre la polémica foto de Mickey en la diada, buscar a ver qué encontramos para fastidiar. La directora de la academia más famosa de la televisión ha hablado sobre las polémicas que han rondado la última edición del Talent Musical. Noemí Galera es uno de los rostros visibles de las distintas ediciones de OT y por ello suele ser quien más palos se lleva si las cosas no salen demasiado bien. La edición de OT 2018 ha estado repleta de polémicas desde el principio hasta el final y ella ha tenido que dar la cara en muchas ocasiones. Ahora ha recibido una pequeña recompensa por todo el esfuerzo porque le han entregado uno de los premios mujer hoy y estaba de lo más feliz. Ha atendido a la prensa sonriente y ha hablado de los datos de audiencia de OT 2018 y las polémicas. Al principio estábamos muy pendientes de todo y al final llega un momento que dice si yo tengo que hacer mi trabajo como sé independientemente de la audiencia, independientemente de las polémicas. Siempre habrá alguien que no esté de acuerdo con lo que hacemos, gustarle a todo el mundo es dificilísimo. Lamento haberme dado cuenta tarde porque empecé a disfrutar del programa al final. Siempre pasa algo que neutraliza lo anterior, decía la directora de la academia. También ha asegurado que está encantada con la canción Miki, la venda, para Eurovisión 2019. Eurodramas por doquier. Me gusta mucho la canción y Miki lo va a defender muy bien. Tiene muy claro dónde va, tiene muy claro que es un festival de canciones, a él le encanta la canción, es muy en su estilo y yo espero que hagamos un buen papel y si no, tampoco pasa nada. Que nos cogen unos eurodramas y unas cosas. Además, Respecto a la polémica foto de Mickey en la diada, Noemí Galera comenta, a Alfred le machacaron con este tema, ahora es una foto de 2015 que dices porque no le dejáis en paz a la pobre criatura. Es lo de siempre, buscar a ver qué encontramos para fastidiarle en lugar de apoyarle, que es lo que debemos hacer todos porque es un festival de canciones y la música une, no debería servir para herir a nadie.